Saludos, ya estamos aquí en Átomos y Bits. Esta semanita hemos venido a contaros cosas muy interesantes de la tecnología y de la ciencia y de la innovación y de lo que pasa por ahí en el mundo adelante, en el universo, en el cósmico, en nuestro planeta y fuera de él. En Átomos y Bits, cada semana os adelantamos las últimas novedades científico-tecnológicas. Lo hacemos como siempre, en compañía de nuestros dos asistentes de viaje. Bueno, tenemos ahí a Lenovo, con sus tabletas especiales. Si no tienes una tableta de Lenovo, es que no has probado lo que es una tableta de verdad. Puedes entrar en lenovo.com, allí tienes... Esto es que me gusta mucho, esto del ajustar. Entras y dices, a ver, productos destacados. Aquí tenemos tres tabletas, una que es la Tab P11, 279 euros nada más. La Yoga Tab 11, 319, y la Tab P11 Pro, 399. Bueno, estas son las tres que tienes aquí de entrada, productos destacados. Pero dices, bueno, es que yo en realidad no quiero esto, quiero una con Android o quiero una Chrome. Vale, pues tienes abajo para filtrar por tipo de dispositivo. Bueno, es que yo lo quiero para trabajar, no, yo lo quiero para jugar, yo lo quiero... Vale, pues tienes abajo para buscar por uso, entretenimiento, productividad y creación, familia de estudiantes, trabajo y comercio. Bueno, pero es que a mí me gustaría saber por precio. Pues también puedes escoger menos de 100 euros, entre 100 y 299,99, entre 300 y 499,99 y más de 500. Bueno, ¿y la pantalla qué? Pues también, tamaño de pantalla, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 11 pulgadas, 13 pulgadas. O sea, si no lo tienes más claro, es que para escoger la tableta que más te interese, yo no sé ya qué más hay que hacer, pero lo puedes buscar ahí en la página de lenovo.com, tecnología de leyenda. Y nuestro otro acompañante de viaje es Xiaomi, por supuesto, que tiene en su página de novedades... No contamos cuál es la página de Xiaomi, ¿no? Pues es mi.com, más fácil imposible. Ahí está, por ejemplo, su última novedad, el Xiaomi 12X, dominando cada escena. Con todas las características y con todas las fotos del teléfono para que lo veas, ¿no? Por ejemplo, el diseño este majestuoso que tiene, de 69,9 milímetros de anchura, el mejor tamaño para tenerlo en la mano, con una forma geométrica discreta, detalles refinados, luces suaves. A tu alcance un rendimiento magistral con ese Qualcomm Snapdragon 870, un rendimiento excepcional, elogiado en todos los ámbitos, con una gran área de refrigeración líquida que te permite que esté el teléfono bien, de temperatura, frío todo el tiempo, no se caliente, una batería de larga duración para que no vuelvas a preocuparte por quedarte sin energía. Bueno, otras características todas las puedes encontrar ahí, Xiaomi 12X, en la web también de Xiaomi, que es, pues ya sabéis, de magia, de cine. Y en Átomos y Bits, pues hoy Esteban Novillo se encarga de la realización técnica. José Manuel Nieves nos va a contar lo último de lo último y saludos desde el micrófono de Pedro Pablo Maí. Hablamos ya con José Manuel. ¿Cómo estás, compañero? Hola Pedro Pablo. Con el, creo que sigues ahí con tu aquí telescopio especial, ¿no? Aquí diluviando. Aquí, bueno, pues aquí casi. No hemos empezado todavía, pero bueno, con alguna que otra nube. Oye, bueno, con tanto diluvio de agua, yo querría que me hablaras de diluvio, pero de meteoritos, que es un tema pues muy interesante. A eso vamos, ¿no? Pues a eso vamos, porque el primero de los temas que traigo hoy es que por primera vez han encontrado todos los bloques básicos de la vida en meteoritos. Y no son. Tú fíjate, hasta ahora se han encontrado en meteoritos muchísimas moléculas orgánicas, ¿no? Mm. Pero de los 5 ladrillos esenciales para la formación del ADN y el ARN, solamente se habían encontrado 3. Y ahora se han encontrado los otros 2. Para los que no lo sepan, recordamos que todas las sabes que el ADN forma como las letras, digámoslo así, de nuestro genoma, en el cual están escritas las instrucciones de todos los seres vivos. Así es. Y eso se basa... O sea, todo lo que somos está escrito en 5 únicas letras, que son las 5 nucleobases primarias, que son la adenina, la citosina, la guanina, la timina y el uracilo, que son las letras A, C, G, T y U. Esas son las letras de la vida, digámoslo así. Las múltiples combinaciones de estas letras forman el libro de instrucciones de la vida. Las 4 primeras de estas moléculas, A, C, G y T, son las que escriben el ADN. Y la última, la U, el uracilo, solamente está en el ARN. Bueno, pues durante muchas décadas los astrónomos han empezado a pensar, al ir detectando moléculas, este tipo de moléculas en meteoritos, pues que es posible que, si no la vida entera, pero los ladrillos, los elementos en los que se basa la vida, pues que podrían no haberse producido en la Tierra, sino que podrían habernos llegado del espacio a bordo de meteoritos, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, es una teoría controvertida, desde luego. Es controvertida y es muy difícil de demostrar. Y aparte de un montón de otras moléculas orgánicas, los científicos ya han encontrado tres, como te digo, de estas 5 nucleobases primarias que te he dicho de ACGT. En concreto, las que habían encontrado era adenina, guanina y uracilo. Pero de las otras 2, absolutamente ni rastro. Sí. Bueno, pues ahora, y aquí después de toda esta introducción, pues resulta que gracias al uso de unas nuevas herramientas, unos nuevos instrumentos, la tecnología que es cada vez mejor, pues un equipo de investigadores japoneses de la Universidad de Hokkaido pues han conseguido por fin encontrar las 2 que faltaban, la citosina y la timina, también en meteoritos. Y los han encontrado analizando 3 conocidísimos meteoritos que se conocen desde hace décadas, que cayeron en la Tierra hace mucho, que es el meteorito de Murray, el meteorito de Murchison y el meteorito del lago Tagis, ¿no? El hallazgo ha sido tan espectacular que ha sido publicado en la revista Nature, ¿no? Sí. Estos 3 meteoritos, ya te digo que son históricos, ¿no? El primero, el de Murray, pues se encontró en la década de los 50, en 1950 se encontró en Estados Unidos, ¿no? El de Murchison, que es quizá el más famoso de todos, cayó en 1969 en Australia, ¿no? Y estos 2 meteoritos, fíjate que tienen una antigüedad de 5.000 millones de años. Es decir, un momento en el que el sistema solar estaba empezando a formarse y la Tierra todavía no existía. Mm. El tercer meteorito, el del lago de Tagis, pues tiene unos 4.500 millones de años, que es más o menos, es decir, se formó más o menos al mismo tiempo que nuestro planeta. Es decir, tú fíjate, al haber detectado todas estas nucleobases primarias en rocas que se formaron, o sea, que ya llevaban estas nucleobases antes incluso de que existiera la Tierra, pues resulta que es un espaldarazo muy potente a esta teoría, la teoría de la panspermia, ¿no? Según la cual los componentes básicos de la vida nos llegaron de fuera de la Tierra. Nos ha sembrado, vamos. Claro, nos llegaron del espacio. Sí, lo que pasa es que no es que nos haya sembrado alguien, porque el término sembrar parece, sino que la teoría, la idea, es que estas moléculas orgánicas, estas bases esenciales del ADN y del ARN, están por todas partes. Es decir, se forman de manera espontánea, es decir, a base de determinadas reacciones químicas que se dan en el espacio, en las nubes moleculares, esas nubes de polvo y gas que luego se comprimen, se convierten en estrellas y el material sobrante se convierte en planetas. Bueno, pues ahí es donde se sintetizan todos estos elementos químicos. Con lo cual, la idea, que es muy bonita, sería que la vida en general, es una característica propia del universo. Es decir, el universo ya nace con las semillas de la vida ya preparadas, ¿no? Y luego esas semillas pueden, según donde las plantes, como tú dices, o según donde las siembres, según donde caigan, pues se encuentran condiciones más o menos favorables para desarrollarse y convertirse en seres vivos, ¿no? Mm. Bueno, te digo, ¿y por qué no las habían encontrado hasta ahora? Bueno, pues sencillamente porque no había tecnología. Es que además los propios investigadores explican que había una buena razón por la que estas 2, la citosina y la timina, nunca se habían encontrado antes. Y es que, primero, están presentes en cantidades muy pequeñas, tan pequeñas que hasta ahora no había una tecnología lo suficientemente precisa para poderlas medir. Yeah. Y además, estas 2 moléculas tienen otra particularidad, que son extremadamente frágiles y se corrompen en cuanto hay temperaturas más altas de lo normal o en presencia de agua, ¿no? Ahora, los científicos lo que hicieron fue coger muestras de estos tres meteoritos y lo primero que analizaron los perfiles químicos, es decir, los componentes, de una forma que hasta ahora no se había podido hacer, ¿no? tardaron más de un año en hacer los análisis. O sea, fíjate, primero cogieron las muestras y las convirtieron en polvo, o sea, triturarlas absolutamente. Sí. Luego les agregan agua, luego con ultrasonidos separan los distintos tipos de partículas en capas y luego con un espectrómetro de masas identifican cada uno de los compuestos y son capaces de decir qué es lo que hay, ¿no? Y de esta manera encontraron las dos que nos faltaban, ¿no? Pero es que además de eso también encontraron otras 18 moléculas orgánicas diferentes, ¿no? Que, ya te digo, moléculas orgánicas hay muchísimo. Estas 5 de las que estamos hablando son lo que se llaman las básicas. Son las básicas porque son las que forman el ADN y el ARN, ¿no? Y nunca se habían encontrado juntas. Lo más curioso es que a veces buscamos estos elementos que es que no hemos encontrado esto, hemos encontrado, y a lo mejor lo tenemos aquí. Lo que no tenemos, como bien has explicado, es la tecnología para determinarlos, claro, para separarlos. Hombre, entonces, claro, fíjate que por eso te he subrayado que estos meteoritos, sí, dos de ellos uno cayó en 1950 y otro en los años 60, ¿no? Sí, o sea, que no son, son de los más estudiados del planeta, ¿vale? Y se siguen estudiando, pero claro, a medida que avanzan las tecnologías es posible profundizar aún más y ir encontrando cosas que con herramientas más antiguas de hace décadas pues no se veían, ¿sabes? Ahora bien, una salvedad. Yo he visto algunos científicos que no es que pongan en duda, pero ponen entre comillas este hallazgo, porque hay una posibilidad de que, imagínate, que estas moléculas resulta que no fueran extraterrestres, es decir, que no vivían en el espacio, sino que se hubieran adherido al meteorito después de que cayera a la Tierra, con lo cual serían contaminación, serían moléculas de la Tierra que se habrían agregado al meteorito y que nosotros las descubrimos ahora dentro del meteorito, pero que resulta que son de aquí. Bueno, los investigadores se han cuidado mucho de las espaldas y han hecho análisis no solamente del meteorito de Murchison, por ejemplo, sino del terreno que hay alrededor, y que han hecho exactamente el mismo tipo de mediciones en el terreno y en el meteorito. ¿Y qué sucede? Pues que la concentración que hay de estas 5 moléculas esenciales en el terreno es completamente distinta de la concentración que hay en el meteorito. Con lo cual eso es una prueba circunstancial, pero es una evidencia de que la del meteorito es diferente, es decir, no se produjo por la contaminación del terreno, porque entonces las cantidades de esas moléculas habrían sido las mismas en el meteorito que en el terreno de alrededor, y no es así, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que están bastante convencidos de esto. Y hay una cosa que dicen los científicos, ¿no? Que a mí me parece muy bonito, ¿no? Dice, ¿y si, o sea, nos hemos pasado la vida buscando vida, o sea, nos pasamos décadas buscando vida fuera de la Tierra, vida extraterrestre? Y ahora cada vez hay más indicios, ya te digo, de que la vida nos llegó de fuera. Con lo cual dicen, ¿nacimos de verdad en nuestro planeta, nuestro pequeño planeta azul? ¿O resulta que nuestra composición química revela que la vida extraterrestre existe y que en realidad somos nosotros? ¡Tan, tan, tan! Ahí queda la pregunta. Ahí queda. Muy bien, pues vamos del pasado al futuro, porque estamos hablando de vida extraterrestre y de planetas de fuera que no sean el nuestro, y bueno, aunque estamos todavía por descubrirla, lo que sí hemos descubierto son muchos planetas, que son los exoplanetas, estos que están muy lejos, y uno de ellos que se ha descubierto recientemente resulta que es una especie de pequeña Tierra, pero con un pequeño problemita de habitabilidad que se llama TOI-500B. Esto me recuerda a las famosas pegatinas de TOI asustado, TOI contento, TOI sí, no sé qué. Pero ese... Sí, TOI-500B. TOI-500B. TOI-500B, como su propio nombre indica, es el primer planeta del sistema alrededor de la estrella TOI-500. Sí. Existe un TOI-500C, un TOI-500D y un TOI-500E. Entonces se van nombrando por proximidad, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente, es un planeta, TOI-500b, que es muy similar a la Tierra, que está solamente a 155 años luz de distancia, y no solo es muy similar a la Tierra, sino que es uno de los planetas que más se parecen a la Tierra de todos los que hemos encontrado hasta ahora. Pero, como dices tú, hay un pequeño detalle. Está tan cerca de su estrella que ese planeta es un infierno. Tiene unas temperaturas que son de 1.343 grados de media en superficie. Es decir, es absolutamente incompatible con la vida, ¿no? Pero que, como también has dicho, resulta que es un reflejo probablemente muy fiel de lo que nos va a pasar a nosotros dentro de miles de millones de años cuando el Sol haga lo que está destinado a hacer, ¿no? Y yo estuve hablando con la investigadora principal, que se llama Luisa María Serrano, a pesar de su nombre no es española, es italiana, desde la Universidad de Turín, y en sus palabras dijo, es como ver, como estar viendo a la Tierra en el futuro, ¿no? Uh-huh. Este artículo también ha sido publicado en la revista Nature, ¿no? En Nature Astronomy, ¿no? Bueno, este mundo, vamos a ver este mundo, qué características tiene, ¿no? Bueno, pues es lo que se llama un planeta de periodo ultracorto. ¿Por qué? Pues porque orbita alrededor de su estrella, es decir, le da una vuelta a su estrella una vez cada 13 horas. Es muy poquito tiempo. Es decir, los planetas de periodo ultracorto son los que tardan menos de un día, menos de 24 horas, en dar una vuelta completa al planeta. Y resulta que otros mundos que se han encontrado con estas características, siendo de periodo ultracorto, pues no se suelen formar en el lugar en el que se les encuentra, sino que se forman mucho más lejos de la estrella, en una órbita caótica, al principio durante la formación de su sistema planetario, y a base de encontronazos, choques, colisiones, es decir, a base de violencia, se ven desplazados hasta acercarse demasiado a la estrella y que le pase lo que le está pasando a este TOI-500B. Pero bueno, este planeta es especial porque, según todas las mediciones que han hecho los investigadores, pues resulta que parece que este llegó a su posición no gracias a colisiones, encontronazos violentos, sino de una forma pausada, tranquila, a lo largo de 2.000 millones de años de tranquilidad. O sea, se formó ya en un lugar tranquilo y lo que pasa es que su órbita se fue restringiendo lentamente, poco a poco y a lo largo del tiempo hasta ocupar la posición actual. En el futuro, evidentemente, este mundo está destinado a ser devorado por su estrella, ¿no? Mm. Está en un sistema que hay otros 3 planetas, por lo menos otros 3 que sepamos, ¿no? Y todos tienen órbitas circulares. Fíjate qué curioso, porque normalmente las órbitas elipses, son ovaladas, ¿no? Sí. Porque se acercan, tienen máximos. Bueno, pues estos no, porque se ve que los lugares en los que estos planetas, empezando por TOI, se formaron, ya tenían la estabilidad suficiente, ¿no? Y también la estrella alrededor de la que han nacido es ligeramente diferente del Sol. Nuestro Sol es una enana amarilla, que es una estrella de tipo G, y esta es una estrella de tipo K, que es una enana naranja que tiene la particularidad de que es un poco más fría. Y eso es lo que permite que haya un planeta tan cerca, ¿no? Para que te des una idea, este mundo está solo a 2 millones de kilómetros de la superficie de la estrella. Sí. 2 millones de kilómetros. Nuestro planeta más cercano que al Sol, que es Mercurio, que también es un infierno con 450 grados de temperatura, está a 58 millones de kilómetros, ¿vale? Sí. O sea, fíjate, está más de 20 veces más cerca de su Sol que Mercurio de nuestro Sol. Es decir, aquí en nuestro sistema solar esto sería absolutamente imposible. Saben, los científicos han visto que es un planeta sólido, su tamaño es prácticamente parecido, ligerísimamente mayor que el de la Tierra, pero es algo más denso, tiene 1,5 veces la masa de la Tierra, con lo cual es sólido y rocoso. Probablemente, y estando tan cerca de su Sol, pues este planeta no tenga una atmósfera, ¿no? Porque evidentemente el Sol se la tiene que haber arrancado hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Si le queda algo de atmósfera, pues será una atmósfera secundaria. Aquí los científicos distinguen, ¿no? La atmósfera primaria es la que los planetas cogen mientras se forman a partir de los materiales ligeros y volátiles que hay en la propia nube protoplanetaria de la cual se forman. De ahí cogen mucho material y forman la atmósfera, que es normalmente rica en hidrógeno, ¿no? Bueno, pues estando tan cerca, ya te digo, de su estrella, este planeta seguramente la perdió, o sea, le fue arrancada por el Sol y lo que tiene es una atmósfera secundaria que se forman más tarde y a partir de los gases que emanan del propio planeta, es decir, no de materiales de su formación, de materiales externos, sino de dentro del propio planeta. Pero bueno, estos son detalles técnicos. La cuestión es que ese mundo, y aquí venimos a la parte más interesante, pues resulta que es, según los científicos, un reflejo bastante fiel de lo que nos va a pasar a nosotros. Nosotros estamos muy lejos del Sol, estamos a 150 millones de kilómetros del Sol, pero es que el Sol sabemos que va a cambiar y dentro de unos entre 4 y 5 mil millones de años se va a inflar muchísimo, va a crecer muchísimo, se va a convertir en una gigante roja y se va a tragar directamente a los dos primeros planetas, a los más internos, ¿no?, que son Mercurio y Venus. Y a la Tierra no está claro si se la traga, es decir, si queda ya dentro del perímetro solar o no, o si se la queda rozando, con lo cual nuestro mundo, en ese momento tan lejano en el tiempo, estará probablemente igual de cerca o parecido que lo que está TOI-500B ahora mismo de su estrella. Ese es un planeta de lava con más de 1.300 grados de temperatura y eso es lo que nos va a pasar a nosotros cuando el Sol tenga lo que tiene que hacer, bueno, se convierta en una gigante roja y se expanda hasta casi que su perímetro llegue hasta la Tierra, ¿no? Eso sí que va a ser calentamiento global, ¿eh? Eso sí que es un calentamiento total. Hombre, no habrá ningún humano viendo eso porque antes de eso, o sea, antes de convertirse en lava, ya cualquier rastro de vida habrá sido borrado varios miles de millones de años antes. Porque antes de que se convierta, antes de que la roca se vuelva líquida por la temperatura, primero se evapora toda el agua. Es decir, dentro de solo, entre comillas, unos 1.500 millones de años, la temperatura del Sol habrá crecido tanto que probablemente los océanos se evaporarán y en ese momento se acabó lo que se daba, ¿no? Todo lo que pase después será pues una roca inerte, ya sin vida, que pueda observar lo que sucede, ¿no? Ya. Bueno, ahí estamos. Una pregunta. Igual que han encontrado este planeta, nos cuentas que hay varios planetas en el TOI, en la estrella TOI. A lo mejor hay alguno también parecido a la Tierra, pero en un área más habitable, ¿o no? ¿O están todos demasiado cerca? No, los otros tres son planetas mucho más grandes. Probablemente son gaseosos y están mucho más lejos de la estrella. Entonces, no. O sea, tan lejos como para ser gigantes gaseosos. Es verdad que en otros sistemas estelares, que no es este, se han encontrado planetas de tamaño similar a la Tierra y a la distancia justa para que no pase esta barbaridad que le está pasando a TOI-500B, sino que la distancia justa para que si hay agua se pueda mantener en estado líquido, es decir, con temperaturas similares a las nuestras. De hecho, en el catálogo de planetas, que sabes que hace muy poco hemos llegado ya a los 5.000 planetas confirmados, que se dice pronto, bueno, pues hay 65 que son razonablemente parecidos a la Tierra. Pero tanto ese número como el grado de similitud que hay con la Tierra, pues vamos a salir de dudas dentro de muy poquito tiempo, porque el telescopio espacial James Webb, del que hemos hablado otras veces, tiene unas capacidades tales que va a poder bucear en las atmósferas de esos planetas que hasta ahora no hemos podido y ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces nos podrá decir si tienen agua, si no tienen agua, si hay materia orgánica, si no hay materia orgánica, en fin. Van a ser unos años de enormes descubrimientos y quién sabe si del primer descubrimiento de un planeta similar a la Tierra, en el cual además ha sido posible que se desarrolle la vida. Bueno, Xiaomi, siempre hablamos de los teléfonos, pero tienen muchos otros dispositivos. Por ejemplo, un purificador de aire que viene muy bien en esta época por el tema del polen. También filtra el pelo de tus mascotas. Bueno, purifica todo el aire del hogar. Entonces, el Smart Air Purifier 4 Pro, o sea, el purificador inteligente este 4 Pro, pues purifica en 15 minutos, ojo, en 15 minutos una sala de estar de 40 metros cuadrados. Ahí donde lo ves. Una gran área de cobertura efectiva de 60 metros cuadrados, un filtro 3 en 1, elimina los olores, un sensor de efecto doble de partículas, con la ionización negativa del aire, control inteligente, bajo nivel de ruido. y recordatorios incluidos de sustitución de filtro, que esto ya aquí esto hay que cambiarlo, pues te lo dice el propio purificador de aire, que parece muy interesante porque el aire en realidad está lleno de contaminantes que suponen muchas veces un riesgo para la salud, no solamente el tema del polen para las personas que son alérgicas, está pues el polvo, el pelo de las mascotas, los humos, bueno, un montón de cosas que tenemos aquí flotando en el aire y a veces tenemos que purificar la habitación deprisa y corriendo. Pues con este purificador de Xiaomi eso es cosa hecha. Xiaomi es de magia, de cine. Y dentro de nuestro apartado tecnológico, hoy tenemos un cacharrito nuevo que se llama Poco F4 GT. Tiene nombre de coche de carreras, José Manuel. Sí, y estamos en la órbita de Xiaomi esta vez, porque Poco es una de las marcas de Xiaomi, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿a ti te gusta jugar con el móvil o no eres los que juegan? Bueno, yo me paso el día jugando con los tanques, ¿sabes? Porque hay un jueguecito de tanques que es muy divertido. Pero no te, pues... no te voy a decir cuál es mi identidad como jugador porque vas a venir a por mí, así que... Vale. Bueno, pues este es un móvil que tiene... Los jugadores, los que de verdad usan los móviles para jugar, necesitan unas prestaciones bestiales, ¿no? Es decir, necesitan móviles de gama alta y además con prestaciones especiales para permitirles jugar sin retrasos, con una pantalla bien, con una memoria suficiente, que no se calienten, que aguante la batería un montón, que tengan unas pantallas maravillosas. Bueno, pues ese teléfono es el Poco F4 GT. Está especialmente hecho para jugar, pero eso no quiere decir que no sea un teléfono de gama alta de los con todos los componentes más sofisticados, ¿no? Una auténtica bestia, como ya te digo. Tiene un diseño muy agresivo, se ve, si queréis poner Poco F4 GT y veis las fotos, tiene un diseño ya bastante agresivo, tiene una pantalla de la cual hablaremos ahora, tiene toda la resistencia, toda la potencia, monta el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 8 Generación 1, que es el mismo que monta toda la gama alta de este año, o una buena parte de la gama alta de este año, y tiene además en uno de los laterales dos gatillos magnéticos retráctiles que son, pues claro, imagínate, si sujetas el teléfono de forma horizontal, tus dedos índices van al canto superior. Bueno, pues justamente donde van tus dedos hay como dos gatillos que se utilizan como ¿qué? Pues como gatillos para los juegos. Con uno puedes disparar y no sé qué y tal, con lo cual agilizas muchísimo el proceso de juego en un teléfono, ¿no? En realidad, este teléfono es, digamos que la versión no europea o occidental de otro, que es el Xiaomi Redmi K50, que se presentó en China hace un par de meses y que no se sabía muy bien cómo iba a llegar a Europa. Bueno, pues Xiaomi ha decidido que este Xiaomi Redmi K50, con algunas pequeñas modificaciones, lo comercialice Poco. Desde luego en Europa lo comercializa Poco, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo tenemos. Por eso comparte muchas características con este Redmi K50 e incluso comparte bastantes características con el que tú has citado hace poco, con el Xiaomi 12 Pro, sí, que es el teléfono de gama más alta de todos los que hace Xiaomi. Bueno, pues este comparte muchas de esas características, ¿no? Como por ejemplo, ya te digo que el procesador que ya te he dicho, lo tenemos acompañado por 8 o por 12 GB de memoria RAM. La pantalla es una maravilla, es una pantalla AMOLED con una resolución de 2400x1080, tiene una tasa de refresco de 120 Hz, es decir, las imágenes en movimiento se ven con absoluta nitidez, sin saltos ni parecen fotos que van una detrás de otra. La tasa de muestreo táctil, es decir, lo rápido que responde al toque la pantalla, otro de los puntos muy importantes para los jugadores, es de 480 Hz, con lo cual la fluidez es tremenda, ¿no? El brillo puede ser de hasta 800 nits, muestra la pantalla, es capaz de mostrar más de 1.000 millones de colores y está protegida contra golpes y arañazos, ¿no? Y la batería, por ejemplo, que es otro de los grandes requisitos, pues tiene un sistema de estos de carga rápida de 120 vatios. El cargador además está incluido en la caja. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes recargar de 0 a 100 en 17 minutos la batería. que es de 4.700 miliamperios. Y incluso puedes, mientras estás jugando o viendo una película o algo, poner el teléfono a cargar mientras lo estás utilizando, y aún así se carga de 0 a 100 en 27 minutos, menos de media hora, y mientras utilizas el teléfono. Con lo cual, imagínate, ¿no? Claro, toda esta potencia, estas horas y horas jugando o haciendo algo, pues ¿qué hacen normalmente? Pues sobrecalientan el teléfono. Con lo cual, también está equipado por un... Y claro, cuando se sobrecalienta el teléfono, ¿qué pasa? Pues que el procesador empieza a rendir menos, se sobrecalienta y empieza a cortocircuitarse, aparte de que el teléfono empieza a arder literalmente. Bueno, pues hay toda una serie de malos funcionamientos, ¿no? Empezando por el procesador. Bueno, pues para evitarlo han equipado un sistema de refrigeración revolucionario, uno de los mejores que hay, que se basa en refrigeración líquida. Hay un líquido corriendo por el interior del teléfono y acumulándose en unas especies de cámaras estancas de pocos milímetros, ¿vale? Pero que sirven para ir enfriando. Se llama Liquid Cool 3.0. Sirve para ir enfriando el teléfono cuando está sometido a estos esfuerzos tan grandes, ¿no? Y bueno, si hablamos de las cámaras, que es casi lo último que me falta, pues tiene una configuración de las buenas también, con un sensor principal de 64 megapíxeles, con tecnología quad pixel, ya sabes, hemos hablado de ella. Sí. Son 4 píxeles que se juntan en uno más grande, con lo cual coge mucha más luz, con lo cual hace muchas mejores fotos de noche o en ambientes poco iluminados, ¿no? Y además tienen un ultra gran angular de 8 y una lente macro de 2 megapíxeles, ¿no? Así que... ¿Y cuánto cuesta al final? Pues tenemos dos versiones con 8 gigas y 100 de RAM y 128 gigas, y este cuesta 599 euros, y la otra, que es más potente, con 12 gigas de RAM y 256 de memoria, pues cuesta 699. Ya está en el mercado ya, ¿no? Está ya en el mercado y ya te digo, una auténtica bestia, ¿no? Y pensada, muy pensada para el juego. Vale, pues habrá que probarlo. A ver si tengo más suerte con este teléfono que con el que tengo ahora, porque a mí me revientan enseguida en lo de los tanques, ¿eh? Ya te digo que no, bueno, no es fácil. Es que eres muy malo. No soy muy malo, soy muy valiente. Lo que pasa es que el resto de jugadores no van donde voy yo, claro, entonces así no voy a ningún lado. Quiere decir que no tienes estrategia, vas ahí al calzón quitado. Sí, en plan berserker, o sea, eso es así. Vale. Bueno, hay que recordar también que dentro de nuestro programa contamos con Lenovo, hablábamos de juegos. Bueno, el Lenovo está una experiencia muy especial, la de realidad virtual y realidad aumentada. Dentro de la web de Lenovo puedes encontrar los desafíos Jedi de Star Wars, o los desafíos Jedi, o los desafíos Jedi, como dice uno que yo me conozco. Esa experiencia de realidad aumentada compatible con todo tipo de aplicaciones. Tienes también el Mirage Solo y el Mirage Camera para disfrutar de una experiencia de realidad virtual intensiva e inmersiva, impresionante. Esto es para probarlo, de verdad. Y el Lenovo Explorer, que son los auriculares inmersivos también, para esa realidad alternativa que se puede utilizar a través de Windows, el Lenovo Explorer. Bueno, dentro de eso, además, hay otros objetivos. El Lenovo Fab 2, por ejemplo, el primer smartphone del mundo que incluye Tango, una nueva tecnología de Google para incorporar realidad aumentada en juegos y utilidades. Todo eso está dentro de la web de Lenovo, el lenovo.com. Buscas ahí la realidad virtual y la realidad aumentada, la VR y la AR, que así es como se llama para conocerlo más rápidamente, y bueno, puedes descubrir otro tipo de realidades, en este caso tecnológicas, en lenovo.com. Con Lenovo terminamos de momento este programa, este Átomos y Bits, que como cada semana os acompaña aquí para contaros todas estas cositas. Y José Manuel, nos emplazamos para la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene, por supuesto. Ok, pues ahí estaremos. José Manuel Nieves, que nos ha contado todo lo más interesante. Hay muchas cosas que contar, ¿eh? Podríamos estar aquí horas y horas, pero hay que seleccionar porque el tiempo es el que es. Hoy hemos contado con Esteban Novillo en la realización técnica. En nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo Maí. Volvemos en 7 días.